¿Cómo observar lleva a la no mente? Soy cada vez más capaz de ver mi cuerpo, mis pensamientos y sentimientos y esto se siente hermoso. Pero los momentos sin pensamientos son pocos y distintos. Cuando te escucho decir meditaciones testigo, siento que entiendo. Pero cuando hablas de no mente, no parece nada fácil. ¿Podrías comentar por favor? La meditación cubre un peregrinaje muy largo. Cuando digo la meditación es presenciar, es el comienzo de la meditación. Y cuando digo que la meditación es no mente, es la culminación del peregrinaje. Ser testigo es el comienzo, y la no mente es el cumplimiento. Presenciar es el método para llegar a la no mente. Naturalmente, sentirá que testificar es más fácil. Está cerca de ti. Pero testificar es solo como semillas, y luego viene el largo periodo de espera. No solo esperar, sino confiar en que esa semilla va a brotar, que se va a convertir en arbusto. Que un día llegará la primavera y el arbusto tendrá flores. La no mente es la última etapa del florecimiento. Por supuesto, sembrar la semilla es muy fácil. Está dentro de tus manos. Pero traer las flores está más allá de ti. Puedes preparar todo el terreno, pero las flores saldrán solas. No puedes lograr obligarlos a venir. La primavera está fuera de tu alcance, pero si tu preparación es perfecta, la primavera llega. Eso está absolutamente garantizado. Está perfectamente bien, la forma en que te estás moviendo. Presenciar es el camino y estás empezando a sentir de vez en cuando un momento sin pensar. Estos son destellos de la no mente. Pero solo por un momento. Recuerda una ley fundamental. Lo que puede existir solo por un momento también puede volverse eterno. No se te dan dos momentos juntos, sino siempre un momento. Y si puedes transformar un momento en un estado sin pensamientos, estás aprendiendo el secreto. Entonces no hay obstáculo, ninguna razón por la que no puedas cambiar el segundo momento, que también vendrá solo, con el mismo potencial y la misma capacidad. Si conoces el secreto, tienes la llave maestra que puede abrir cada momento a un atisbo de no mente. La no mente es la etapa final, cuando la mente desaparece para siempre y la brecha sin pensamientos se convierte en tu realidad intrínseca. Si estos pocos vislumbres están llegando, muestran que estás en el camino correcto y que estás usando el método correcto. Pero no seas impaciente. La existencia necesita una paciencia inmensa. Los misterios últimos están abiertos solo para aquellos que tienen una paciencia inmensa. Me recuerda. En el antiguo Tíbet era costumbre, respetuosa, que cada familia contribuyera al gran experimento de la expansión de la conciencia. Entonces, el primer hijo de cada familia fue entregado a los monasterios para ser entrenado en la meditación. Quizás ningún país haya hecho un experimento tan vasto en la conciencia. La destrucción del Tíbet a manos de la China comunista es una de las mayores calamidades que le pudo haber ocurrido a la humanidad. No se trata solo de un pequeño país, se trata de un gran experimento que se estaba realizando durante siglos en el Tíbet. El primer niño era entregado a los monasterios cuando era muy pequeño, 5 o a lo sumo 6 años. Pero el Tíbet sabía que los niños pueden aprender a testificar mejor que los adultos. Los adultos ya están completamente mimados. El niño es inocente y, sin embargo, la pizarra de su mente está vacía. Enseñarle el vacío es absolutamente fácil. Pero la entrada de un niño en un monasterio era muy difícil, sobre todo para un niño pequeño. Me acuerdo de un incidente. Les cuento solo uno. Habría habido cientos de incidentes como ese. Tiene que ser así. Un niño pequeño, de 6 años, se va. Su madre está llorando, porque la vida en un monasterio para un niño pequeño va a ser muy ardua. El padre le dice al niño, no mires hacia atrás. Es una cuestión de respetabilidad de nuestra familia. Ni una sola vez en toda la historia de nuestra familia un niño ha mirado hacia atrás. Cualquiera que sea la prueba para entrar en el monasterio, incluso si tu vida está en peligro, no mires atrás. No pienses en mí o en tu madre y sus lágrimas. Te enviamos para el último experimento en la conciencia humana con gran alegría, aunque la separación es dolorosa. Pero sabemos que pasarás por todas las pruebas, eres nuestra sangre y, por supuesto, mantendrás la dignidad de tu familia. El niño pequeño monta el caballo con un sirviente montado en otro caballo.
Surge en él un tremendo deseo cuando el camino gira, solo para volver a mirar hacia la casa familiar, su jardín. El padre debe estar parado allí, la madre debe estar llorando. Pero recuerda que el padre le ha dicho, no mires atrás. Y no mira atrás. Con lágrimas en los ojos, gira con el camino. Ahora ya no puede ver su casa y uno nunca sabe cuánto tiempo pasará, quizás años y años, hasta que pueda volver a ver a su padre, a su madre y a su familia. Llega al monasterio. En la puerta del monasterio, el abad se encuentra con él, lo recibe con gracia, como si fuera un adulto, se inclina ante él como él se inclina ante el abad. Y el abad dice, tu primera prueba será sentarte fuera de la puerta con los ojos cerrados, sin moverte, a menos que te llamen. El niño pequeño se sienta en la puerta, fuera de la puerta con los ojos cerrados. Pasan las horas. Y no puede ni moverse. Hay moscas sentadas en su cara, pero no puede quitárselas. Se trata de la dignidad que le ha mostrado el abad. Ya no piensa como un niño. Tan respetado, tiene que cumplir el anhelo de su familia, las expectativas del abad. Pasa todo el día, e incluso otros monjes del monasterio comienzan a sentir lástima por el niño. Hambriento, sediento. Simplemente está esperando. Empiezan a sentir que el niño es pequeño, pero tiene mucho coraje y agallas. Finalmente, cuando el sol se pone, ha pasado todo el día, llega el abad y se lleva al niño. Le dice, has pasado la primera prueba, pero hay muchos más picos por delante. Respeto tu paciencia, siendo un niño tan pequeño. Permaneciste inmóvil, no abriste los ojos. No perdiste el coraje, confiaste en que cuando sea el momento adecuado serás llamado. Y luego años de entrenamiento en la testificación. Al niño solo se le permitió volver a ver a sus padres después de quizás 10 años, 20 años habían transcurrido. Pero el criterio era que hasta que no experimente la no mente, no se le puede permitir ver a sus padres, a su familia. Una vez que logra la no mente, entonces puede regresar al mundo. Ahora no hay problema. Una vez que un hombre está en un estado de no mente, nada puede distraerlo de su ser. No hay poder más grande que el poder de la no mente. No se puede hacer daño a una persona así. Ningún apego, ni codicia, ni celos, ni ira, nada puede surgir en él. La no mente es absolutamente un cielo puro sin nubes. Anubhuta, ¿dices cómo conduce la observación a la no mente? Hay una ley intrínseca. Los pensamientos no tienen vida propia. Son parásitos. Viven de tu identificación con ellos. Cuando dices, estoy enojado, estás vertiendo energía vital en la ira, porque te estás identificando con la ira. Pero cuando dices, estoy viendo la ira destellando en la pantalla de la mente dentro de mí, ya no le estás dando vida, jugó mi energía a la ira. Podrás ver que debido a que no estás identificado, la ira es absolutamente impotente, no te impacta, no te cambia, no te afecta. Es absolutamente hueco y muerto. Pasará y dejará el cielo limpio y la pantalla de la mente vacía. Lentamente, lentamente empiezas a salir de tus pensamientos. Ese es todo el proceso de presenciar y observar. En otras palabras, George Gurdjieff solía llamarlo no identificación, ya no te estás identificando con tus pensamientos. Simplemente estás parado al margen y lejos, indiferente, como si pudieran ser los pensamientos de alguien. Has roto tus conexiones con ellos. Solo entonces puedes verlos. Mirar necesita cierta distancia. Si estás identificado, no hay distancia, están demasiado cerca. Es como si estuvieras poniendo el espejo demasiado cerca de tus ojos. No puedes ver tu cara. Se necesita cierta distancia. Solo entonces puedes ver tu cara en el espejo. Si los pensamientos están demasiado cerca de ti, no puedes mirar. Quedas impresionado y coloreado por tus pensamientos. La ira te enoja, la codicia te vuelve codicioso, la lujuria te vuelve lujurioso, porque no hay distancia en absoluto. Están tan cerca que estás obligado a pensar que tú y tus pensamientos son uno. Observar destruye esta unidad y crea una separación. Cuanto más miras, mayor es la distancia. Cuanto mayor sea la distancia, menos energía obtendrán tus pensamientos de ti. Y no tienen ninguna otra fuente de energía. Pronto empiezan a morir, a desaparecer.
En estos momentos de desaparición tendrás los primeros atisbos de la no mente. Eso es lo que estás experimentando. Dices, soy cada vez más capaz de observar mi cuerpo, mis pensamientos y sentimientos, y esto se siente hermoso. Este es solo el comienzo. Incluso el comienzo es inmensamente hermoso. Solo estar en el camino correcto, incluso sin dar un solo paso, te dará una inmensa alegría sin ningún motivo. Y una vez que comiences a moverte por el camino correcto, tu felicidad, tus hermosas experiencias se volverán cada vez más profundas, más y más amplias, con nuevos matices, con nuevas flores, con nuevas fragancias. Dices, pero los momentos sin pensamientos son pocos y distantes entre sí. Es un gran logro, porque la gente no conoce ni un solo hueco. Sus pensamientos están siempre en una hora punta, pensamientos sobre pensamientos, de parachoques a parachoques, la línea continúa, ya sea que esté despierto o dormido. Lo que llamas tus sueños no son más que pensamientos en forma de imágenes. Porque la mente inconsciente no conoce lenguajes alfabéticos. No hay escuela, ni instituto de formación que enseñe el lenguaje inconsciente. El inconsciente es muy primitivo, es como un niño pequeño. ¿Has mirado los libros de tus hijos pequeños? Si quieres enseñarle al niño, primero tienes que hacer una imagen grande. Así verás, en los libros infantiles, dibujos, dibujos coloridos con muy poca escritura. El niño está más interesado en las imágenes. Es primitivo, entiende el lenguaje de las imágenes. Lentamente, lentamente, haces las imágenes y el lenguaje asociado. Cada vez que ve el mango, sabe, es un mango. Y comenzará a aprender que debajo de la imagen del mango hay una palabra que lo describe. Su interés está en el mango, pero la palabra mango se va asociando poco a poco. A medida que el niño crece, las imágenes se harán más pequeñas y el lenguaje se volverá más. Para cuando ingrese a la universidad, las imágenes habrán desaparecido del libro. Solo quedará el lenguaje. Por cierto, me recuerda decirles que la televisión ha devuelto a la humanidad a una etapa primitiva, porque la gente vuelve a mirar imágenes. Existe un peligro en el futuro. Ya es evidente que la gente ha dejado de leer gran literatura. ¿Quién se molesta en leer, cuando puedes ver la película en la televisión? Este es un fenómeno peligroso, porque hay cosas que no se pueden reproducir en imágenes. La gran literatura solo puede reproducirse parcialmente en imágenes. El peligro es que la gente empiece a olvidar el idioma y su belleza y su magia, y vuelvan a ser primitivos, viendo la televisión. Ahora, el estadounidense promedio ve la televisión durante 7 horas y media todos los días. Esto va a destruir algo que hemos logrado con gran dificultad. Ahora, este hombre que está viendo la televisión durante 7 horas y media al día. No se puede esperar que lea a Shakespeare, Kalidas, Rabindranath Tagore, Hermann Hesse o Martin Buber o Jean-Paul Sartre. Cuanto mayor es la literatura, menor es la posibilidad de plasmarla en imágenes. Las imágenes son coloridas, emocionantes, fáciles, pero no se comparan con el lenguaje. El futuro tiene que ser protegido de muchas cosas. Las computadoras pueden destruir los sistemas de memoria de las personas, porque no habrá necesidad. Puede tener una computadora pequeña del tamaño de un paquete de cigarrillos en su bolsillo. Contiene todo lo que necesitarás saber. Ahora no hay necesidad de tener tu propia memoria. Simplemente presione un botón y la computadora estará lista para brindarle cualquier información que necesite. La computadora puede destruir todo el sistema de memoria de la humanidad que se ha desarrollado durante siglos con gran dificultad. La televisión puede llevarse toda la gran literatura, y la posibilidad de que gente como Shelley o Byron renazcan en el mundo. Estos son grandes inventos, pero nadie ha mirado las implicaciones. Reducirán a toda la humanidad a un atraso. Anubhuta, lo que estás sintiendo es una gran indicación de que estás en el camino correcto. Siempre es una pregunta para el buscador si se está moviendo en la dirección correcta o no. No hay seguridad, ni seguro, ni garantía. Todas las dimensiones están abiertas. ¿Cómo vas a elegir el correcto? Estas son las formas y los criterios de cómo hay que elegir. Si te mueves por cualquier camino, cualquier metodología y te trae alegría, más sensibilidad, más vigilancia y te da una sensación de inmenso bienestar, este es el único criterio de que estás yendo por el camino correcto.
Si te vuelves más miserable, más enojado, más egoísta, más codicioso, más lujurioso, esas son las indicaciones de que te estás moviendo en un camino equivocado. En el camino correcto, tu felicidad crecerá más y más cada día, y tus experiencias de hermosos sentimientos se volverán tremendamente psicodélicas, más coloridas. Colores que nunca has visto en el mundo, fragancias que nunca has experimentado en el mundo. Entonces puedes caminar por el camino sin temor a equivocarte. Estas experiencias internas te mantendrán siempre en el camino correcto. Solo recuerda que si están creciendo, eso significa que te estás mudando. Ahora solo tienes unos momentos de despreocupación. No es un simple logro. Es un gran logro, porque las personas en toda su vida no conocen ni un solo momento en el que no hay pensamiento. Estas brechas crecerán. A medida que te vuelvas más y más centrado, más y más atento, estas brechas comenzarán a crecer. Y no está lejos el día, si sigues caminando sin mirar atrás, sin desviarte, si sigues recto, no está lejos el día en que sentirás por primera vez que las brechas se han vuelto tan grandes que las horas pasan y no surge ni un solo pensamiento. Ahora estás teniendo mayores experiencias de no mente. El logro final es cuando las 24 horas del día estás rodeado de no mente. Eso no significa que no puedas usar tu mente. Esa es una falacia propuesta por aquellos que no saben nada acerca de la no mente. No mente no significa que no puedas usar la mente. Simplemente significa que la mente no puede utilizarte. No mente no significa que la mente esté destruida. No mente simplemente significa que la mente se deja de lado. Puedes ponerlo en acción en cualquier momento que necesites comunicarte con el mundo. Será tu sirviente. Ahora mismo es tu amo. Incluso cuando estás sentado solo, continúa, yaquetiyak, y no puedes hacer nada, estás tan completamente indefenso. No mente simplemente significa que la mente ha sido puesta en su lugar correcto. Como servidor, es un gran instrumento. Como maestro, es muy desafortunado. Es peligroso. Destruirá toda tu vida. La mente es solo un medio para cuando quieres comunicarte con los demás. Pero cuando estás solo, no hay necesidad de la mente. Entonces, cuando quieras usarlo, puedes usarlo. Y recuerda una cosa más. Cuando la mente permanece en silencio durante horas, se vuelve fresca, joven, más creativa, más sensible, rejuvenecida a través del descanso. Las mentes de la gente común comienzan en algún lugar alrededor de los 3 o 4 años de edad, y luego continúan durante 70 años, 80 años sin vacaciones. Naturalmente, no pueden ser muy creativos. Están completamente cansados, y cansados de la basura. Millones de personas en el mundo viven sin ninguna creatividad. La creatividad es una de las mayores experiencias dichosas. Pero sus mentes están tan cansadas. No están en un estado de energía desbordante. El hombre sin mente mantiene la mente en reposo, llena de energía, inmensamente sensible, lista para entrar en acción en el momento en que se le ordene. No es casualidad que las personas que han experimentado la no mente, sus palabras empiecen a tener una magia propia. Cuando usan su mente, tiene un carisma, tiene una fuerza magnética. Tiene una espontaneidad tremenda y la frescura de las gotas de rocío en la madrugada antes de que salga el sol. Y la mente es el medio de expresión y creatividad más evolucionado de la naturaleza. Así, el hombre de meditación, o, en otras palabras, el hombre sin mente, convierte incluso su prosa en poesía. Sin ningún esfuerzo, sus palabras se vuelven tan llenas de autoridad que no necesitan argumentos. Se convierten en sus propios argumentos. La fuerza que llevan se convierte en una verdad evidente. No hay necesidad de ningún otro apoyo de la lógica o de las escrituras. Las palabras de un hombre sin mente tienen una certeza intrínseca sobre ellas. Si estás listo para recibir y escuchar, lo sentirás en tu corazón, la verdad evidente. Mira a lo largo de los siglos. Gautama Buda nunca ha sido contradicho por ninguno de sus discípulos, ni Mahavira, ni Moisés, ni Jesús. Había algo en sus mismas palabras, en su misma presencia que te convencía. Sin ningún esfuerzo por convertiros, sois convertidos. Ninguno de los grandes maestros ha sido misionero. Nunca han tratado de convertir a nadie, pero han convertido a millones.
Es un milagro, pero el milagro consiste en una mente descansada, en una mente que siempre está llena de energía y se usa solo de vez en cuando. Cuando te hablo, tengo que usar la mente. Cuando estoy sentado en mi habitación casi todo el día, me olvido por completo de la mente. Solo soy puro silencio. Y mientras tanto la mente descansa. Cuando te hablo, esos son los únicos momentos en los que uso la mente. Cuando estoy solo, estoy completamente solo y no hay necesidad de usar la mente. Anubuda, dices. Cuando te escucho decir la meditación es presenciar, siento que entiendo. Pero cuando hablas de la no mente, no suena nada fácil. ¿Cómo puede sonar fácil? Porque es tu posibilidad futura. Meditación que has comenzado. Puede estar en las etapas iniciales, pero tienes una cierta experiencia que te hace entenderme. Pero si puedes entender la meditación, no te preocupes en absoluto. La meditación seguramente conduce a la no mente, así como todo río se mueve hacia el océano sin mapas, sin guías. Todos los ríos, sin excepción, finalmente llegan al océano. Toda meditación, sin excepción, alcanza finalmente el estado de no mente. Pero, naturalmente, cuando el Ganges está en los Himalayas, vagando por las montañas y los valles, no tiene idea de lo que es el océano, no puede concebir la existencia del océano, pero se está moviendo hacia el océano, porque el agua tiene la intrínseca capacidad de encontrar siempre el lugar más bajo. Y los océanos son el lugar más bajo. Así que los ríos nacen en los picos de los Himalayas y comienzan a moverse inmediatamente hacia espacios más bajos, y finalmente están obligados a encontrar el océano. Justo lo contrario es el proceso de la meditación. Se mueve hacia arriba a picos más altos, y el pico final es la no mente. No mente es una palabra simple, pero significa exactamente iluminación, liberación, libertad de todas las ataduras, experiencia de la inmortalidad y la inmortalidad. Esas son grandes palabras y no quiero que te asustes, así que uso una palabra simple, no mente. Conoces la mente. Puedes concebir un estado en el que esta mente dejará de funcionar. Una vez que esta mente deja de funcionar, te conviertes en parte de la mente del cosmos, la mente universal. Cuando eres parte de la mente universal, tu mente individual funciona como un hermoso sirviente. Ha reconocido al maestro y trae noticias de la mente universal a aquellos que todavía están encadenados por la mente individual. Cuando te hablo, de hecho es el universo usándome. Mis palabras no son mis palabras. Pertenecen a la verdad universal. Ese es su poder, ese es su carisma, esa es su magia.